candidato a alcalde por Santo Domingo Este, Divo Astacio, entre en contacto con nosotros. Ahora hacemos conexión con el candidato a alcaldía Santo Domingo Oriental Este, Pastor Divo Astacio. Hablemos con él. Hey. Adelante, Divo, buenas tardes. Estamos... Hola, hola, hola. ¿Me escucha? ¿Cómo están ustedes? Estamos bien. Me sí, dice... ¿cómo están ustedes? Bien, 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 estamos bien. Me dicen que está picando por allá, ¿es verdad? Oh, oh. Picando no, hermano, pero ven acá, no falta respeto. ¿Qué? Julio, alcalde, no seas respetuoso. No, usted está hablando con un alcalde, hermano, no seas respetuoso. Él está trabajando. Oh, pero, él cree que todo el mundo buscando como los votos en la diáfora, dicen algunos. Él cree que todo el mundo como él. Ok. Ya, haciendo relaciones internacionales para la alcaldía de Santo Domingo Este. Claro, así es, señor. Claro. Así mismo es. Sí. Mismo por ejemplo... No te quiero. Así mismo es que está picando allá, Divo. Vamos. Gracias a Dios, estuvimos con el alcalde de Nueva York, estuvimos con el cónsul de la República Dominicana en Nueva York, estuvimos también, ahí está el alcalde de Nueva York. Tú sabes que vamos a hacer un juego entre Licey y Águila. Oh, sí, ahora en noviembre. En el estadio de los Mets. Sí. Y estuvimos con una comisión y ahí aprovechamos para reunirnos con el alcalde. Estamos solicitando apoyo para los cuerpos de bomberos. Ese anterior es el alcalde de Patterson también. O sea, el alcalde es el alcalde de Patterson, que hoy es más dominicano que cualquiera de nosotros. Se sabe toda la historia dominicana, es amante del béisbol y nos va a conseguir, gracias a Dios, una ambulancia. Conseguimos una ambulancia con él para la ciudad y también el alcalde de Brian de Peña. Ayer estuvimos con él en Lawrence y nos va a regalar un camión de bombero. Ya gracias a Dios hemos conseguido dos camiones de bombero y una ambulancia que queremos ponerla a la disposición de Santo Domingo Este y seguimos sumando cosas. Además de un acuerdo, había un acuerdo que hizo José Francisco Peña Gómez con la ciudad de Nueva York. ¿Cómo? Que lo estamos desempolvando. Sí, Peña Gómez, y no se le había dado uso y lo estamos desempolvando porque hay muchos beneficios y muchas cosas que podemos lograr a través de ese acuerdo para Santo Domingo Este también. Así es que ahora vamos a una reunión con el alcalde de Perth Amboy y luego vamos a estar con el partido. Estuvimos con el partido en Nueva York, con el partido en Rhode Island. Ayer estuvimos con el partido también en Massachusetts, en Lawrence, y hoy vamos a estar con el partido en New Jersey. Así es que hemos aprovechado el viaje para hacer conexiones con el partido y conexiones con los alcaldes de aquí, de las ciudades de Nueva York. A sus órdenes. Digo, entre tantas cosas que has hecho, ¿cuándo regresas a la República Dominicana? Y si tienes previsto, entre otras cosas, las actividades que comienzan a partir del lunes, ¿cuándo arranca ya formalmente tu campaña como alcalde? Bueno, arrancamos el lunes a primera hora, si Dios lo permite. Mientras tanto, hemos estado fumigando toda la ciudad de Santo Domingo Este por el tema del dengue. Establecimos un sistema, un proyecto de cero mosquito y nuestro equipo de trabajo está fumigando. Mañana le toca a Ciudad Juan Bosch, el sábado. Ayer viernes estábamos en Cancino y hemos estado haciendo nuestro trabajo allá porque yo no tengo que estar presente para que se haga el trabajo. Ahí están. Deben de mandar esos nuestros equipos repartiendo. Deben de mandar esos videos para que la gente vea que de verdad que está fumigando. Y que el equipo está trabajando, que se está haciendo. Flores, rápido. Sí, sí, no, sí. No. Sister City es un programa que se hace de ciudades gemelas o hermanas. ¿Ha encaminado algo, Diego, en ese aspecto? Digo, no oí la pregunta, perdóname. No, hay un programa que se llama Sister City, que es ciudades gemelas o ciudades hermanas entre una ciudad de los Estados Unidos y una de aquí, que si ha encaminado algo en ese sentido con Santo Domingo Este. Bueno, lo que te decía, ya encaminamos un acuerdo para cooperación de la ciudad de Nueva York con Santo Domingo. También estuvimos reunidos con el congresista Adriano Espaillat, que nos está apoyando también bastante aquí. El Maduro. Andamos con dos congresistas dominicanos, que nuestra hermana Kenia Vidó y nuestro hermano Norberto Rodríguez, que son congresistas de ultramar, pero que tienen muy buenas relaciones aquí también, gracias a Dios. Andamos con una comitiva del equipo, Altagracia de los Santos, es candidata a diputada, Madeline, mi esposa, Jesús Colón,
es un equipo completo. Bueno, ahí estamos con Adriano Espaillá, ese es Lucilo de los, ese Adriano Espaillá, ese es el congresista que todos ustedes conocen, quien está acompañando. Ese es Lucilo. Lucilo es el congresista, perdón, el presidente del partido en New Jersey. Bien. Y una de las reuniones más importantes que tuvimos fue la que realizamos con Rubén Díaz, que es un congresista, ex senador de Nueva York. Él es puertorriqueño, pero dirige la Asociación de Ministros Hispanos de la ciudad de Nueva York. El pastor. El cónsul de New Jersey, que también estuvimos recibiendo un reconocimiento con el cónsul de New Jersey. También encaminado, él está en Patterson, a darle apoyo a los dominicanos en esta comunidad. El objetivo más que todo es acercar a los dominicanos, a la comunidad dominicana en Estados Unidos, que son gente que aportan, gente que facilitan y que muchas veces no reciben el trato que ellos esperan de nosotros los políticos dominicanos. Estamos acercando lazos para que Santo Domingo Este se convierta en el lugar de retiro por excelencia para el dominicano en el extranjero. Bien, Dío, el lugar de retiro, el lugar de visita por excelencia. Bien, pues muchas gracias por esta conexión, Dío. Pues ya más adelante nos encontraremos aquí. Esperamos que tengas un buen viaje y feliz retorno. Transición, porque nos vamos en breve. ¿Qué número calzan? Yo soy 10 y medio. Yo soy 10, pastor. 8 y medio y 10, ya tú sabes. Soy 10 en tenis, 8 y medio. Gracias, Dío. Transición. 8 y medio y 10, dice Julio acertadamente. Transición dramática. Soy número 12.